Bienvenidos a Giants al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy os traigo esto que vais a ver aquí, el micrófono de Razer que hemos conseguido gracias a vosotros, gracias al apoyo que me dais en el canal constantemente. Y por sobre todo gracias a los chicos de Razer. Antes de nada, antes de empezar el vídeo, de hacer este unboxing de este gran micrófono de Razer, os recomiendo a todos que vayáis al tweet que he puesto esta tarde, en el cual doy las gracias a Razer por esta camiseta que veis aquí fantástica de Razer y el micrófono, y que le deis un like y un RT porque creo que se lo merece. Y vamos a probar en profundidad este micrófono, que es para streamers, el micrófono para streamers y micrófono realmente brutal y realmente increíble que un streamer puede tener, con el modo supercardioide que permite captar el sonido de la voz y reducir el ruido. Y además, lo bueno que tiene este micrófono es que es compacto, que este micrófono no ocupa mucho espacio en el escritorio. ¿Qué os parece si abrimos esta preciosidad y vemos lo que hay dentro en el interior? Y al finalizar el vídeo hacemos lo que vendría a ser una prueba de audio del micrófono. Bien, chicos, si veis dónde tengo la cámara, os moriríais. Pero bueno, así os enseño lo que viene siendo el contenido del micrófono, ¿vale? Que está aquí. Y os enseñaría también la camiseta de Razer. Aprovecho para enseñaros la camiseta de Razer. Vamos a abrir este paquete, ¿vale? Y nada más abrirlo, realmente es brutal. Viene este micrófono, este pedazo de micrófono. Realmente, al abrirlo, el micrófono, a mí me parece lo que viene siendo una cosa monísima. O sea, es decir, no ocupa mucho espacio y es que es como en miniatura, realmente es brutal. Por la parte frontal tendríamos esto, ¿vale? Con el logo de Razer, como estáis viendo aquí. Y por la parte trasera tendríamos el control de volumen y el mute, ¿vale? Mute y un mute del micrófono. Por la parte de abajo tendríamos la conexión jack para probar la voz del micrófono, y la conexión USB, creo que es de tipo C, si no recuerdo mal, para poder, pues bueno, pues conectar el micrófono y darle esa corriente que necesita. También tendríamos aquí para poder conectar un brazo. Pero realmente el micrófono es muy pequeño, más pequeño de lo que aparece en los vídeos, y yo creía que iba a ser, pues bueno, pues más grande, pero la verdad es que no, me ha sorprendido el tamaño de este micrófono en potencia. Como sea mejor que el Blue Yeti, vamos realmente a tener un micrófono súper bonito. Bueno, como ya sabéis, en Razer siempre te envían, pues bueno, pues las gracias por unirte a Razer y por unirte a comprar un periférico. Ya sabéis que nosotros tenemos toda la gama de productos Razer en cuanto a teclado, ratón, utilizamos teclado y también utilizamos la carcasa de la torre, ¿vale? Por tanto, esto lo vamos a dejar en un huequecito. Y bueno, lo que vendría también es un cable trenzado que emite mejor señal de corriente. Y este cable lo que tiene también, una de las cosas buenas que tiene al estar trenzado, es que no se lía, no se, digamos, no hace líos con otros cables. Además, se agradece muchísimo. Como digo, USB de tipo C, esta parte iría al micrófono, esta parte al PC, lo cual realmente, bueno, pues es brutal. Y bueno, más cositas que hay en la caja. Pues este pitorrito, que lo que sirve este pitorrito, no sé si lo estaréis viendo bien o estará enfocando bien la cámara. Esto sirve para ponerlo detrás, aquí en el micrófono. Como veis, nosotros lo conectamos aquí detrás en el micrófono, ¿vale? Perfecto, lo conectamos aquí detrás. Y esto va a una base, esto va a una base que está aquí justamente. Aquí debajo está nuestra base del micrófono. Realmente en la caja no hay muchísimas cosas. Eso sí, gran peso, gran parte del peso se lo lleva esta base, ¿vale? Esta base para el micrófono se lleva todo el peso. Que nosotros lo único que tendríamos que hacer básicamente es enroscar el micrófono, digamos, en la base, como estáis viendo. Lo enroscamos de forma que quede bien enroscado y ya podríamos moverlo, es lo que me gusta de este micrófono, direccionarlo hacia el lado que vosotros queráis, ¿vale? Esto me encanta realmente, poder direccionar el micrófono me encanta. Pero lo que más me gusta de este micrófono, lo que más me gusta es su tamaño, es ultra mega diminuto, lo cual lo hace un micrófono realmente increíble. Como veis, el tamaño es muy, muy pequeño. Si traigo, o sea, si se me ocurre traer ahora mismo, es que lo voy a hacer, ¿vale? Para que lo veáis. Si se me ocurre traer el Blue Snowball, como vais a estar viendo ahora mismo, o sea, bueno, ahora voy a traeros el Blue Snowball, voy a guardar esto en la caja, si me permitís. Vais a ver que el micrófono en sí, o sea, es decir, que el micrófono Blue Snowball es enormemente enorme en comparación con el Razer. Realmente es muy grande.
Pero bueno, ahora solo quedaría, pues bueno, pues probar este gran micrófono, ¿no? Mirar las opciones ahora mismo. Nos estamos enfocando, nos estamos viendo ya por fin. Que es que me habéis estado todo el vídeo sin verme la cara casi. Ahora deberíamos de probar este gran micrófono y ver a ver cómo funciona. Además, con esta camiseta de Razer creo que nada puede salir mal. Y ver si el micrófono realmente funciona bien o no. Así que vamos a ello por parte final. Y vamos a darle, pues bueno, pues una oportunidad. Y vamos a configurar este gran micrófono. Bien, Saiyans, pues después de realizar varias pruebas con el micrófono Siren X, tengo que decir que ese micrófono es justamente lo que estaba buscando. Hace tiempo, en un episodio, me acordaré toda la vida, de GTA 4, tuve la oportunidad de probar el Razer Elite. La verdad es que iba muy bien, pero no sé qué pasaba, que no funcionaba del todo bien, pero parece ser que desde entonces he ido buscando micrófonos, la Blue Snowball, el Blue Yeti, y ninguno se ha acomodado a la voz grave, aguda y a la voz nítida. Este micrófono me ofrece una voz más nítida, como estaréis comprobando ahora mismo en el vídeo, una voz más bonita de escuchar, mientras que el Blue Yeti que tenéis aquí me ofrecía una voz como con ruido. Este micrófono evita la reducción de ruido con el modo supercardioide y la verdad, para personas como yo que alzan mucho la voz y que gritan bastante, es muy muy recomendable. Por tanto, nuevo micrófono, muchísimas gracias a los chicos de Razer por confiar en mí. Espero que a partir de aquí nazcan unas buenas relaciones comerciales entre nosotros, porque la verdad es que es la mejor marca que he podido probar. Para mí es la mejor marca, la marca que me hace estar seguro. Obviamente, pues bueno, pues compré por mi cuenta el teclado Razer Black Widow V2, la verdad es que es muy bueno. Compré el ratón Razer Mamba, que la verdad es que es muy bueno. Y si se me rompiese el ratón, volvería a comprar el mismo. Y la caja, obviamente, cuando veáis el setup de este gran Razer, me transmiten, pues bueno, pues seguridad a la hora de grabar mis gameplays y de castear mis streamings. Por tanto, es algo que va a estar aquí en el canal segurísimo. Micrófonos de Razer, periféricos de Razer, la camiseta de Razer, por supuesto, para mí es un momento de felicidad. El poder trabajar, el poder haber llegado gracias a vosotros a conocimiento de esta marca y que esta marca se permita trabajar conmigo, para mí es un reconocimiento a todo el esfuerzo que hemos hecho. Y sobre todo, algo muy positivo de una marca que me llevo, alguien que apuesta fuerte por los creadores de contenido, alguien que está apoyando, pues bueno, a los canales a lo mejor no tan grandes, con no tantos millones de suscriptores, pero los que tenemos cien mil suscriptores, pues está ahí esta marca, Razer, para confiar en ellos. Por tanto, recomiendo muchísimo la compra de este micrófono. Por cierto, muy barato, por 100 euros tenéis este pedazo de micrófono. Antes de comprar este de aquí, os recomiendo que compréis el Razer, porque realmente tiene una efectividad realmente brutal. Yo creía que iba a ser un micrófono un poco más estándar, pero me he dado cuenta de que este micrófono realmente cumple con todas las características para un streamer profesional. Y no solo profesional, sino amateur. Pero bueno, para empezar con un buen periférico y que no sea muy caro, esta es vuestra opción, el Razer Siren X. Para mí es realmente increíble. Chicos, espero que vayáis al tweet, le deis muchos me gustas porque se lo merece. Y bueno, a partir de ahora me vais a escuchar mejor, más nítido. Y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.